canción se llama Cuando crucé los campos esta mañana. Gustav Mahler, nacido en 1860 en lo que hoy es la República Checa, también fue uno de los compositores puestos en una lista negra por el nazismo. Lo cierto es que Gustav Mahler tuvo que hacer una conversión al catolicismo si quería entrar a la ópera de Viena, y esto le valió también muchísimas controversias. Dejó el puesto en 1907 luego de muchísimas presiones por el antijudaísmo que se vivía en esos momentos, alrededor de 1907. La música de Mahler muestra todas estas controversias en una época muy difícil para las personas de origen judío, quienes hasta el año de nacimiento de Mahler, 1860, no tenían muchísimas recursos legales para abrir negocios o simplemente tener una vida en determinadas ciudades en lo que hoy es Alemania, la República Checa o Austria. Así que bueno, la música de Mahler hoy por hoy, luego de la Segunda Guerra Mundial, luego de haber sido puesta en una lista negra, a partir de los años 60 ya tomó relieve internacional gracias a figuras como Leonard Bernstein, que defendió esta música, y hoy por hoy ya Gustav Mahler es una de las figuras indiscutidas del mundo de la música clásica.